Nosotros hemos elaborado un proyecto de ley para hacer conocer al Consejo Municipal todo lo que ha actuado por el Ejecutivo Municipal respecto a este proceso judicial, que ya se ha determinado el retiro de los cordones con este fallo que ha determinado la Sala Tercera Penal. ¿Qué significa esto? Que ahora el Consejo Municipal, con este nuevo proyecto de ley, tiene que tratarlo, y si fuera aprobado este proyecto de ley, inmediatamente el Ejecutivo Municipal empieza el trabajo del retiro de los cordones del primer anillo, con las obras adicionales que se tienen que hacer con la señalización respectiva. Este proyecto de ley tiene que modificar algunos aspectos muy de fondo. Primero, ¿recuerdan ustedes esta ley que se emitió el año 2019, donde se hablaba ya de un financiamiento de 36.6 millones de dólares para la construcción del BRT en Santa Cruz? Esto supuestamente estaba comprometido, era lo que nos dijeron, y por eso se aprobó la ley. Pero todo había sido mentira. No hubo tal financiamiento. Vamos a intervenir más de 5.000 metros lineales de cordones, que son los que fueron colocados en el primer anillo y en algunos cortes de calles de ingreso al primero y segundo anillo. También queremos manifestarle que muchos de estos cordones van a quedar a resguardo, porque son elementos de prueba del proceso que todavía continúa de la construcción y puesta en marcha supuesto proyecto del BRT. Por eso es que Obras Públicas se encarga con su equipo técnico directamente de hacer el retiro de todos estos cordones de acuerdo a un cronograma que tenemos estipulado. Se van a conformar cuatro frentes de trabajo. Cuatro frentes, uno en el norte, otro en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Los horarios de trabajo para el retiro de los cordones va a ser de 8:30 de la noche hasta las 3:30 de la mañana, porque queremos que trabajen en horario nocturno para no perjudicar la fluidez del tránsito vehicular en los diferentes puntos de la ciudad.